Primero, himno al bombero. Segundo, palabras del comandante. Tercero, palabras del secretario de gobierno. Cuarto, palabras del representante del Consejo Municipal. Quinto, brindis a cargo del comandante. Primero, himno al bombero. Esta noche que es de regocijo, de sentimientos encontrados, de triunfos, de alegrías, de miles de sentimientos que nos embarga a todos los que conocemos el sacrificio que ha sido sacar adelante esta institución. Doctor Carlos Franchi, secretario de gobierno, muchísimas gracias por acompañarnos. Víctor, secretario ejecutivo del alcalde. Señores concejales, Policía Nacional, miembros de la Defensa Civil, comandante de Cuerpo Bomberos de Remedios, a todos los familiares y muy especial a todos mis bomberos. Muchísimas gracias por estar acá, gracias por hacer parte de este sueño, hacer parte de esta celebración, hacer parte de esta alegría. Debía haber tenido un discurso preparado para hoy, pero fue tanto el trajín de toda esta semana que no nos quedó tiempo de nada. Hoy salimos a eso de las 3 de la mañana de la ciudad de Barranquilla y ni tiempo de almorzar tuvimos, porque la idea era cumplirles, no dejar todo este esfuerzo que todos hicieron de estar acompañando estas mujeres, organizando toda esta estación, los muchachos haciendo el aseo. Que se viera algo bonito y agradable para mostrarle a todos los acompañantes y a todos los que nos visitan hoy. Pero a pesar de que no tengo un discurso, sí tengo muchas palabras que vienen a la mente, muchos pensamientos de
De todo este tiempo, de lo que hace que yo estoy en el Cuerpo de Bomberos, hace ya más de 8 años, y el sueño que han tenido este grupo de hombres de fortalecer, de ofrecerles a la comunidad el servicio que se merecen, el servicio que obligatoriamente tienen derecho. Y ha sido una lucha incansable, una lucha de que han pasado personas que hoy día ya no nos acompañan, pero que han dejado unos fundamentos y una semilla para que esto germinara y para que esto estuviera pasando hoy. Este sueño hecho realidad, este vehículo traído al municipio de Segovia, que no es solamente para Segovia, es para toda la región del Nordeste, para nuestro municipio hermano Remedios, que es el que está más cercano, pero donde lo requieran, ahí va a estar la máquina. A toda la comunidad, aprovecho las cámaras de Procer Televisión y darles mis más sinceros agradecimientos por ese voto de confianza que depositaron en este grupo de personas, en ese voto de confianza que hace un año aproximadamente que iniciamos un proyecto llamado Civitón. Cada persona por donde pasamos dejaba su moneda, dejaba su billete en las urnas. ¿Por qué? Porque confiaban en nosotros, confiaban en que estábamos haciendo las cosas bien y que el único objetivo y la única razón de nuestra existencia como institución era el servicio a ellos mismos. Muchísimas gracias. Esperamos no defraudar esa confianza. Prueba de ello está que hoy, gracias a Dios, tenemos el carro bomberos acá en el municipio de Segovia. Cuando firmamos contrato con el señor proveedor del vehículo, se firmó un contrato a término de 3 meses. 3 meses que convirtieron en 10, casi el año. Sin número de inconvenientes, sin número de atrasos por parte del Ministerio de Transporte, por parte de la Agencia Aduanera, por parte de todos lados hubo contratiempos. Pero dicen que las cosas buenas no se ganan así facilito. Hay que sudarlas, hay que lucharlas para poderlas disfrutar y para poderles dar el valor que realmente tienen, para poderlo tratar con ese sentido de pertenencia que se lo merece. Para mí, pues ya lloré. Lloré mucho ayer cuando me entregaron ese carro, de ver que estaba materializando el sueño de mi papá. En lo personal es un orgullo que me llevo. Lastimosamente no está, pero ese recuerdo y esa semilla quedó, y quedó en un grupo de personas que actualmente seguimos con esa bandera en alto, que actualmente tenemos esa vocación de servicio a la comunidad, y que por muy duro que se pongan las cosas, por muy duro que sea la marea, ahí vamos a estar con la bandera enfrente y con la manguera en la mano, apagando los incendios que haya que apagar, atendiendo las emergencias que haya que atender, realizando los rescates que haya que realizar. Es nuestra vocación, es nuestra virtud, es nuestra razón de ser. Una vez más, muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Espero que disfruten de la velada. Pues pobremente les ofrecemos ese brindis, que ahorita quiero que me acompañen en ese brindis, y una deliciosa cena. Yo no sé, pero tengo mucha hambre. Muchísimas gracias y gracias nuevamente por venir. Buenas noches para todos y todas. Quiero en primer lugar extender el saludo de nuestro señor alcalde, don Alexis Castellón Salazar, quien en días pasados con mucha alegría compartíamos en la oficina precisamente este gran sueño que teníamos, no solamente ustedes como bomberos, sino toda la comunidad en general. Creo que a buena hora y muy merecido este gran
regalo que hoy se ve materializado ya en el municipio de Segovia, y él ha estado pendiente de la ciudad de Medellín, siguiendo cada uno de los encuentros y de las emociones que aquí se estamos viviendo. Entonces, era lo primero. Lo segundo, también expresar que estamos muy contentos como administración municipal, pero también tenemos sentimientos encontrados, ¿sí? Hoy, si bien celebramos y con mucho regocijo la llegada de este carro al municipio de Segovia, también tenemos todo nuestro corazón, y quisiera que compartiéramos, si nos ponemos de pie, un minuto de silencio por estas personas atrapadas en la mina San Judas de nuestro vecino municipio. Ya desafortunadamente ahorita, hace aproximadamente 2 horas, se pudo rescatar un cuerpo sin vida. Estamos a la espera orando con todo el corazón para que las otras 2 personas que estén allí, ojalá se encuentren con vida. Pero ahora los invito a que nos pongamos de pie y hagamos este minuto de silencio en memoria de aquellas personas atrapadas, sin contar también que tenemos nuestro corazón y nuestra mente en Muritica, que también sufre un accidente similar, y que no sabemos si también hay personas del municipio de Segovia atrapadas. Decía que teníamos sentimientos encontrados, y es que de verdad que nos agrada, nos alegra bastante el ver cómo ese esfuerzo que empezamos conjuntamente desde esta administración, desde que llegamos con el grupo de bomberos voluntarios, con Edwin, que estuvo al frente de este gran sueño. Y por supuesto hacíamos el reconocimiento, y en este momento también recordamos a esa persona que entregó todo por esta institución, que siempre en vida fue su mayor anhelo por ver una sede, por ver este carro de bomberos y por ver este grupo fortalecido como hoy viene creciendo. A su papá Daniel, también nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo. Yo sé que donde está precisamente contento, porque hoy se ve materializado ese sueño que se tenía. Gracias, Edwin, por hacer posible, y gracias a todo el grupo de bomberos y al pueblo en general, ese apoyo que vienen brindando a las diferentes instituciones y a los diferentes organismos de socorro. La administración municipal está muy presta a seguir contribuyendo para que sigamos fortaleciendo nuestras instituciones. Sabemos y estamos seguros que nuestro alcalde está comprometido con el desarrollo social, humano, y sobre todo conscientes de que el trabajo en equipo es el que verdaderamente nos llega y nos lleva a servirle y a hacer de una Segovia la Segovia que queremos, la Segovia mejor. Y es por eso que hoy podemos dar fe de los múltiples apoyos que le hemos brindado no solamente al Cuerpo de Bomberos, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, y por supuesto las diferentes obras que venimos realizando en nuestro municipio, que creemos que en el 2015, cuando estemos entregando nuestro periodo de gobierno, vamos a encontrar una Segovia diferente, una Segovia fortalecida, una Segovia que cree en sus instituciones, una Segovia que cree en sus organismos y en sus diferentes grupos que están precisamente al servicio de toda la comunidad. Decirles entonces que nos sentimos muy contentos de tener la presencia de la policía, de los bomberos voluntarios, y en especial la presencia del comandante del municipio de Remedios, por supuesto, de nuestros compañeros concejales, secretario del consejo, nuestro
diferentes personas del cuerpo de bombero voluntario, a las familias y al secretario y compañeros del equipo de gobierno. Gracias por seguir creyendo en nosotros, gracias porque créanos que con ese respaldo que nos han dado vamos a seguir apoyándolos con esas iniciativas que tiene nuestro alcalde y con la suma de estos esfuerzos que se hacen, estos sueños que se hacen realidad, vamos a lograr un municipio mejor. Muchas gracias a todos y buenas noches. Cuarto, palabras del representante del Consejo Municipal. Buenas noches para todas y todos. De verdad que como secretario del Consejo me siento muy complacido, igual que todos mis honorables concejales 13, se sienten complacidos y agradecidos por la invitación a este magno evento. Segovia, una máquina de bomberos, es otra Segovia diferente. Ya tenemos con qué responder a muchas actividades. Eso nos llena de placer y saber que hay ahí un granito de arena que contribuyó el Consejo Municipal en el momento que aprobó una cantidad de acuerdos buscando que se pudiera conseguir los recursos, aparte de la voluntad administrativa que tuvo el señor alcalde en su momento también y el actual, para que eso se diera. Quisiera, antes que todo, pedirle a los presentes de brindarnos un caluroso aplauso a los bomberos del municipio de Segovia. Un fuerte aplauso porque se lo merecen. Comentaba ahorita con Edwin que el trabajo apenas empieza. Ya hubo un trabajo largo, pues lograr este objetivo. Ahora viene el otro del sostenimiento y el mantenimiento de esta máquina. Sabemos que desde la alcaldía y aún más desde el consejo, los 13 concejales van a estar aportando su poquito para que salgamos adelante. A la comunidad les invito para que respetemos esta máquina. No es un juego, no es cosas atrayadas y no más. Yo creo que es un logro muy grande. Recordaba ahorita no más que hace años traímos una máquina de pronto en regulares estados y que se presentaron cualquier inconveniente para que esto llegara y que igual no funcionó. Con esa experiencia que vivimos no podemos repetirlo. Vamos a cuidarla y hacer una máquina no de los bomberos, sino del municipio de Segovia. A ustedes, en cabeza de Edwin, a todos los bomberos, mil y mil felicitaciones. Sigan adelante y desde el Consejo pueden estar seguros que seguiremos siendo respaldados. Muchas gracias. Quinto y último brindis a cargo del comandante. Bueno, pues de brindis, cero pollito rayado, no tengo experiencia. De pie, por favor. El brindis, sencillamente, es por este sueño hecho realidad, es por este proyecto ejecutado, es por esta nueva etapa que inicia este cuerpo de bomberos. Ese es el brindis. Pero antes de eso, quiero seguir con los agradecimientos al Consejo Municipal. De verdad que desde el periodo pasado depositaron la confianza en nosotros y, lo digo así coloquialmente, cerraron los ojos aprobando algo, mirando a ver qué iba a resultar de eso. Cómo iban a aprovechar este grupo de hombres esos beneficios que se les iba a otorgar. Mil gracias en este nuevo periodo de administración y de consejo. Espero no haberlos defraudado, o esperamos no haberlos defraudado. Esto apenas comienza. Medianamente estamos entrando a dar cumplimiento a una ley.
y falta mucha tela por cortar, pero ya iniciamos, que es lo importante, y en el camino se arreglan las cargas y nos vamos. Mil gracias, y ahora sí, quiero que brindemos pues por este sueño que está ya parqueado y que esperamos darle el uso debido y que sea totalmente operativo en nuestro municipio, y que con esa herramienta que hoy nos regala la comunidad en general, cuidemos ese patrimonio de cada uno de los ciudadanos, no solamente de Segovia, sino del Nordeste. Así que brindemos. Pasos unidos, disfruten de la cena.